Tomás Pedro Regalado nació en Cuba, pero ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Siendo hijo del abogado y periodista Tomás Regalado Molina, quien cumplió 22 años en las prisiones del régimen de La Habana, Tomás Pedro llegó a Miami a los 14 años a través de la operación Pedro Pan, que sacó de Cuba más de 14.000 niños sin sus padres en los años 60. Ha sido periodista y político de gran éxito. Como periodista de temas internacionales, pudo cubrir hechos como el discurso de Ronald Reagan frente al muro de Berlín o el triunfo de Violeta Chamorro en Nicaragua. Como político, sirvió 13 años de comisionado y 8 como alcalde de la ciudad de Miami. En los últimos tiempos, se desempeñó como director de Radio y TV Martí. Defensor de los inmigrantes y servidor público reconocido, Tomás Regalado nos entrega una visión íntegra de una ciudad que ha sido su hogar y de un país adoptivo que considera su patria y que ha visto crecer y transformarse junto con su propia vida. Tomás, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de voces de Cuba. Naciste en La Habana en 1947. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Yo nací en una Cuba que tenía democracia. Y en mis primeros años, claro, no tengo recuerdos tan vívidos, pero yo tuve la oportunidad de conocer esa democracia. Porque eh, mi papá... Era corresponsal del diario Información, que era el periódico de más difusión en Cuba, igual que el diario La Marina, por ejemplo, en el Palacio Presidencial. Y tenía además una amistad muy eh, pues continua de muchos años con el, el entonces presidente Carlos Prío Socarrás. Y yo eh, tuve la posibilidad de que, por ejemplo, eh, en el bautizo mío estuviera el presidente de la República, etcétera, eh, aquello. Hasta que se produce el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Mi papá, que era periodista, y, pero además militaba en el partido auténtico, se convierte inmediatamente en opositor. Y ahí es donde mi niñez se descarriló. Eh, totalmente. Yo pasé una niñez que no era niñez. Eh, era una eh, continua eh, operación de escondernos en otras casas porque el servicio de inteligencia militar estaba buscando a mi papá, hasta que eh, en algún momento lo capturaron, lo arrestaron, lo juzgaron y lo enviaron a la prisión de Isla de Pino. Entonces lo que yo recuerdo de mi niñez es la prisión de Isla de Pino. ¿En qué año? Eso eh, ocurrió marido? en el año 54, que coincide eh, con la prisión de Fidel Castro. Y lo que recuerdo eh, vívidamente es los viajes con mi mamá a Isla de Pino en las aerolíneas Aerovías eh, y, y, y llegar los domingos con una java de, de alimentos eh, y compartir con Fidel Castro, con Raúl Castro, con todos los que estaban eh, presos en, en ese momento. Después viene el exilio. Eh, venimos a, a Miami eh, allá por el 54 después de la amnistía eh, y aquí eh, pasamos un año. Eh, y después mi padre regresa a Cuba, regresamos a Cuba, eh, yo sigo teniendo una niñez accidentada porque a partir del primero de enero eh, mi casa se llenó de barbudos amigos de, de mi papá, eh, pero muy pronto eh, él tomó un camino diferente, se convirtió en contestatario, era el último o fue el último presidente de la asociación de reporters eh, de Cuba y entonces eh, lo que yo veía cuando tenía muy pocos años se repitió cuando empecé la adolescencia que era eh, los policías entrando en la casa tumbando todo registrando todo entonces eso es lo que yo recuerdo de mi niñez o sea que tu papá ya comienza a conspirar contra el régimen castrista desde prácticamente los inicios. Correctamente. Y luego cumple largo, largo, una larga sentencia. Claro. Eh, ¿En y, qué momento es arrestado y, y, y llevado a.? Bueno, a los... él estuvo preso durante la invasión de Playa Girón varias semanas, después fue puesto en libertad, como fueron también muchos. Eh, y es cuando decide él y mi mamá eh, enviarnos a mi hermano más pequeño y a mí. A través del proyecto de Pedro Pan. Eh, por su relación con Polita Grabo etc., ella eh, pues facilita que nos envíen a nosotros. O sea, tú sales con tu hermano pe pequeño, tu hermano Nada, menor. Solo. Eh, mi padre y mi madre se quedan en Cuba eh, y, y unos meses después eh, arrestan y sentencian a mi padre, que estuvo 22 años en las cárceles eh, cubanas. Y entonces, cuando uno se va de Cuba como niño Pedro Pan, eh, hay un denominador común, que es lo que eh, recuerdo que mi madre me dijo: No te preocupes, mijito, porque Fidel se cae dentro de dos o tres meses y tú vas a volver. Eh, esa fue la última vez que yo vi a mi padre hasta que él llegó a los Estados Unidos 23 años después. Ya yo estaba casado y tenía hijos. Mi sí. madre vino un año después. Tú tenías 14 años cuando saliste de Cuba. Iba a cumplir 14. Ibas sí. a cumplir 14 años cuando saliste de Cuba con tu hermanito. Ajá. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de salir solo? ¿Quién los esperó aquí? Eh, ¿Qué tiempo demoró tu mamá en reunirse con ustedes? Bueno, el, nosotros fuimos uno de los 14 mil niños de Pedro Pan. Aquí hay muchísimas personas, muchas de ellas muy triunfadoras, eh, que fueron niños Pedro Pan. Quizás eh, se debe a eso eh, el esfuerzo doble que tuvimos que hacer. Porque fueron tiempos bastante duros, sobre todo porque eras desarraigado de tu familia, de tu casa, de tu cuarto, de tu cama, de tus juguetes, de tu escuela. Eh, todo era diferente. Eh, vivíamos en unas barracas. Eh, en un lugar que estaba lleno de bosques, donde habían animales que la gente eh, cazaba, que hoy se llama Kendall. Eh, y, y es interesante porque yo más tarde en mi vida, eh, con unos amigos de la radio, pues iba a cazar ahí todavía, cuando éramos ya un poquito... Eh, mayores que salí del campamento. Mi madre vino, mi tía vino primero y nos reclamó, estuvimos varios meses, casi un año, en ese, en ese proceso de los albergues. Y fue, desde luego, uno en aquel momento se siente eh, con amargura y se pone bravo con sus padres, porque le hicieron eso. Pero mirando retrospectivamente, se los tengo que agradecer. Yo no sé cuál hubiera sido de mi vida Te salvaron. si yo eh, me hubiera tenido que quedar eh, en Cuba. La Operación Pedro Pan, si me la puedes explicar mejor para las personas que no conozcan ese hecho. La Operación Pedro Pan es el éxodo mayor que ha habido en toda la historia moderna del mundo de niños pequeños no acompañados. De niños hasta los 16 años, desde los 5 hasta los 16 años. Fue una operación organizada por el entonces arzobispo Coleman Carroll del sur de la Florida, junto con el gobierno de los Estados Unidos y, la, y lo que quedaba de la embajada americana eh, en La Habana, que era representada por eh, Suiza. Y curiosamente, los, los Pedro Pan fuimos los primeros Dreamers porque entramos sin visa en los Estados Unidos. Eh, y es muy curioso porque para montarse en el avión lo único que necesitábamos era el pasaporte. Por supuesto, el pasaje que lo compraban los padres, etcétera, allá en Panamérica o en la KLM, eh, y un papelito que decía: eh, por orden del Departamento de Estado, esta es un visa waiver, o sea, se elimina la necesidad de visa. De manera que 14.000 niños entraron casi indocumentados aquí. En, en el estado de la Florida, en aquel proceso de, de año y medio. Muchos de esos niños fueron relocalizados en algunas partes de los Estados Unidos. Era muy curioso la organización que la Iglesia Católica hizo porque, eh, por ejemplo, los niños de cierta edad estábamos en un, unas barracas que pertenecían al ejército de los Estados Unidos, en el área de Kendall eh, y que habían sido usadas en la Segunda Guerra Mundial, eh, a los niños eh, bebitos, más pequeños, los enviaban a un lugar muy distante, muy distante, eh, que era Florida City. Para nosotros aquella eh, eran aventuras porque, por ejemplo, para entrar en, en el campamento en las barracas nuestras había que ir por, por caminos de tierra, no, no había una no infraestructura, había no había asfalto en aquel lugar. Y también las niñas iban para Florida City. Hay un sinnúmero eh, de personas con las que yo me he podido relacionar a través de todos mis años de vida pública, que también fueron Pedro Pan. Eh, yo conocí mucho uh, al ex senador, ex secretario de Vivienda, Mel Martínez, eh, un Pedro Pan, eh, Willy Chirino, otro y Pedro también. Pan, Lisette, eh, con Olguita. Eh, estaban allá en Florida City donde estaba mi hermano precisamente. Son innumerables eh, las personas que, que participaron en este proyecto. Eh, un proyecto que el régimen ha distorsionado totalmente, eh, porque se habla de secuestro de niños, etcétera. Todos, eh, todos vinimos porque los padres apostaron a, a perdernos para salvarnos. Eh, y yo creo que eso dio resultado. Y además es una decisión dura desprenderte de tus hijos sin saber si ibas a poder salir eh, rápidamente. ¿Cómo empezó tu carrera periodística? Me dices que ya estabas en el medio del periodismo a los 16 años. Claro, te viene de tu padre, ¿no? Tu padre era un periodista. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo pudiste encauzar ese talento? Es que yo estaba bravo permanentemente porque Castro estaba en el poder. Eh, y vi en lo que hacía mi padre la posibilidad de hacer algo por Cuba. Eh, y así las cosas, pues tuve la posibilidad de entrar a trabajar gratis, primero, eh, mientras estudiaba en una estación de radio que fue muy popular, de hecho era la única que estaba en aquel entonces las 24 horas, que era la fabulosa, y allí pues eh, me fui desarrollando, eh, tuve la posibilidad de hacerlo todo, de, de trabajar de madrugada ponchando los botones del control, hasta escribir noticias, hasta que me dieron la posibilidad de reportar y, y, y de hablar por radio. Allí conocí y aprendí eh, con las voces más cotizadas de la Cuba Republicana que se habían ido del país eh, y estaban eh, haciendo locución aquí, estaban haciendo periodismo aquí. Después pasé a... Eh, trabajé en el canal 7 de televisión, el actual canal 7 en inglés, eh, y tuve la posibilidad de hacer un programa en español, que era el, el único y el primero que se hizo. Estaba muy joven en aquel entonces, porque aquí antes no había televisión. En esa época no había televisión en español. Eh, y lo único que decían, por ejemplo, cuando mis tías con quien yo vivía eh, ponían el televisor. Eh, y veían las noticias, eh, saltaban de los asientos cuando dijo Cuba, dijo Castro, eh, pero no sabían qué se había, eh, qué se había dicho, ¿no? Eh, y entonces yo trabajé en el Canal 7, después eh, volví otra vez a la fabulosa y después fui eh, a, a lo que en entonces empezaba, eh, que era el Canal 23, que no era univisión era SIN. Spanish International Network, eh, y, y ahí estuve de, primero de reportero y después de presentador. Tuve la suerte de compartir eh, la presentación de noticias a las 6 y a las 10 y a las 11 con eh, Maucha Gutiérrez, con Pepe Yedra, con Miguel Hernández, eh, con Yes Lozada que murió, con Yesito Lozada. Eh, fueron años bien, bien interesantes y después, entonces bueno, seguí trabajando en la radio eh, y haciendo radio y televisión eh, y tuve la posibilidad eh, de trabajar en la Casa Blanca como corresponsal eh, oficial del Salón de Presa de la Casa Blanca. Eh, Fuiste y, el primer cubano americano en, te, en tener esa posición. Sí, aquí en los Estados Unidos, eh, bueno, siempre nosotros en el exilio decimos, este es el primer cubano que tuvo un banco, este es el primer cubano que, que pudo hacer esto, este es el primer cubano. Y entonces yo puedo tener en, en el expediente la posibilidad de decir el primer cubano eh, que llegó a ser corresponsal en la Casa Blanca. Y fueron los años... Más maravillosos uh, de mi carrera porque fueron eh, fue la década del 80 eh, y 90 y, y fueron los años de Reagan. Y yo hice los ocho años de, del presidente Reagan, tuve la oportunidad de viajar con el presidente Reagan y después con el presidente Bush 41, que es Bush eh, padre. Eh, pero tuve la suerte eh, de tener vivencias. Eh, extraordinaria, eh, sobre todo cuando eh, ocurrieron cosas que llevaron a cambiar el mundo eh, total y absolutamente y al desplome del comunismo. Tuve la posibilidad eh, de estar en Berlín cuando el presidente Reagan golpeó la muralla y le dijo: Señor Gorbachev, tumbe esta muralla. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tuve la posibilidad de estar con Bush padre en Gadans, en los astilleros de Gadans, eh, con Lech Valenza cuando se inicia el desplome del régimen de Yaruselsky. Eh, tuve la posibilidad de estar en la guerra del Golfo, en Kuwait. En África Así también estuve. Eh, hice muchos viajes eh, a África, sobre todo a Angola, eh, pero también a Mozambique, donde quiera que había cubanos, porque radio aquí la televisión era diferente en aquellos momentos. Eh, se invertían más recursos en, en darle a los oyentes eh, pues el mundo y las cosas que eran de interés. Y Angola en aquel entonces era de mucho interés. Después estuve en Nicaragua, tuve la suerte. De, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado eh, informándole a Violeta Chamorro que allá en Managua que había sido electa presidenta junto a Jimmy Carter así que pasaron muchas cosas y fueron eh, memorias muy interesantes y también estuviste en El Salvador cuando la guerra civil sí, de el Salvador. Yo, estuve, yo estuve en El Salvador eso eh, es decir, el, la familia más importante de El Salvador, entre las famosas 13 familias, es la familia Regalado. Y cuando yo llegué allí, de hecho, el patriota, el, el, el apóstol de la independencia de El Salvador, eh, fue el general Tomás Regalado. Regalado, sí, eh, sí, sí. Y entonces, es. pues, cuando yo llegaba allí, pues, eh, y llegué a. la primera vez que llegué al hotel, pues. La gente se puso nerviosa, los empleados, eh, usted no tiene escolta, eh, eh, vamos a la suite presidencial y, y yo tuve que aclararle que yo era el tomar regalado pobre, no el tomar regalado el cubano. Eh, rico. Y, y bueno, de aquello fue eh, interesante porque la guerra de Salvador fue una guerra muy cruenta, muy, eh, muy difícil. Eh, y era al mismo tiempo fácil de cubrir, porque los combates estaban ahí mismo, salíamos de la capital y ahí estaban ya los combates de las guerrillas. Eh, de hecho, el, el club de corresponsales que, que se creó allí para cubrir esto, pues eh, a todos nos decía que teníamos que ponernos unas camisetas eh, que adelante... Y detrás, en español, decían, no tiren, soy periodista. Eh, o sea que era peligroso, era, era también una misión peligrosa. Pero allí no tuve nada. En Angola tuve un rasguño de una bala. Pero fue. por su por suerte. nada letal. Y por supuesto, durante esta época lograste entrevistar a muchos de estos personajes, protagonistas, de estos hechos, de, cuál es la entrevista que sobresalta en tu memoria. Para mí. Eh, yo considero, y esto es porque eh, mi personaje favorito es Ronald Reagan. Yo tuve la posibilidad de, no solamente de participar en conferencias de prensa con el presidente Reagan, sino de entrevistas a uno a uno. Eh, y, y tuve la posibilidad de hablar mucho de Cuba. Eh, Cuba era parte de su agenda y su pasión. Eh, para mí aquellas entrevistas fueron sumamente importantes. Fue un, para mí una impresa, entrevista muy importante eh, fue con el general Augusto Pinochet eh, y con, con Lec Valenza, eh, cuando todavía no era, no había accesado a la presidencia. Con Anuar Sadat eh, y, y, y bueno, unas pocas preguntas que le pude hacer al Papa Juan Pablo II. Eh, y además de eso a, a la madre Teresa de Calcuta. Así que fueron eh, entrevistas bien memorables para mí. ¿En el año 79 finalmente te vuelves a reunir con tu padre? Sí, él sale en amnistía y va a Costa Rica, eh, porque mi padre se negó a firmar la carta del, a favor del diálogo. Y esos presos que se negaron a firmar fueron 75, curiosamente. Eh, y, y no vinieron directamente aquí, pero Costa Rica le da visa, incluyendo a Hugo Mato. Y entonces él fue a Costa Rica. En Costa Rica estuvo uno o dos meses y después los Estados Unidos lo invitó a que viniera acá. Y ya en el 79 nos, nos reunimos con él. ¿Cómo fue ese encuentro? El encuentro fue en Costa Rica. Eh, de, de hecho, eh, un, yo, yo le hice una entrevista para radio y, y para televisión eh, y aquella entrevista eh, pues la publicó Lorenzo de Toro en la revista Ideal y él le quiso poner un título que decía Tomás Regalado entrevista Tomás Regalado eh, y así fue como salió así aquella como entrevista salió. Pero a, a nivel personal, ¿cómo fue ese encuentro? Porque habías dejado de ver a tu padre siendo un adolescente y, y te reencontrabas con él siendo ya un hombre casado, con ya una vasta experiencia, con viajes, con una carrera profesional. Fue, la verdad, un encuentro como si lo hubiera dejado de ver ayer. Eh, eh, mi padre tuvo la habilidad de escribir minúsculas cartas. Eh, que sacaban en balitas como le llamaban de la prisión eh, que la llevaban los familiares y que llevaban aquí dos meses después o tres meses después de haber sido escrita pero él escribía continuamente yo cada semana pues me hacían llegar una de esas uh, balitas en papel de china había que leerla con lupa pero eh, siempre me daba consejos siempre me decía y siempre en cada carta él eh, decía, nunca aceptes una invitación para venir a Cuba. Jamás. Eh, aunque te digan que si vienes eh, vas a, a lograr la libertad mía, yo rehúso eh, irme de esa forma. Y curiosamente pasó, eh, el, un cónsul cubano en Jamaica, una vez yo estando en la RHC, por esa época del diálogo, me dijo, si usted, señor regalado, viene a Cuba, se lleva a su padre en el vuelo que regrese. Eh, y yo le dije, primero yo no quiero hablar con usted. Segundo, yo no voy a ir a Cuba. Tercero, mi padre es un preso plantado. Y ahí terminó la conversación. Pero qué, qué difícil. Ganas eh, el escaño de comisionado en Miami en 1996 y continúas hasta el 2009. ¿En qué momento comienzas a pensar en una carrera política después de haber tenido el éxito periodístico que, que habías tenido? Bueno, es que eh, me pareció que era algo natural, eh, porque los periodistas competimos por el rating, por la audiencia, los políticos compiten por el voto. Eh, pero me pareció que si yo criticaba tanto a, a los políticos, porque no hacían esto, porque no hacían lo otro, pues yo debía de probar, eh, a ver si era verdad que ellos podían hacer o no podían hacer. Eh, y entonces pues eh, tuve esa posibilidad, fui, tuve la suerte de tener siete elecciones en todas las elecciones. Gané, en el 2009 fui electo alcalde de Miami, en el 2013 fui reelecto alcalde de Miami. Eh, y para mí eso fue una satisfacción porque Miami eh, es una marca, no es una ciudad. Miami es una marca en el mundo. Eh, la razón por la cual el condado en que vivimos se llama ahora Miami Dade es porque antes se llamaba Dade y nadie sabía eh, quién era el alcalde o los comisionados del condado de Miami Dade. Simplemente iban al alcalde y, y fue curioso porque eh, durante mis años en la alcaldía, nosotros fuimos bastante activos y agresivos en el tema internacional. Hicimos muchas ciudades hermanas, eh, viajamos a, a, a muchísimos... Eh, punto eh, y curiosamente cada vez eh, que uno de los países latinoamericanos nombraba eh, a un embajador en Washington el embajador siempre pasaba por Miami y siempre pedía ver al alcalde de la ciudad de Miami y así pues tuvimos eh, muchísima relación con embajador, hicimos muchas ciudades eh, hermanas, eh, fue, recuerdo que eh, una de las hermandades que firmamos fue con el entonces alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, eh, que después llegó a la presidencia, a la presidencia eh, con el alcalde Alexandri, sobrino nieto del presidente Alexandri, en Santiago de Chile, con Ana Botella, la esposa de José María Aznar eh, al firmar la hermandad con Madrid. Eh, así que tuvimos bastantes eh, actividades. Desde los años 60, cuando llegaste aquí hasta eh, ser alcalde de Miami, ¿cómo, ¿cómo valoras el desarrollo que ha tenido esta ciudad y cuál es el legado de la comunidad cubana? Bueno, yo pienso que la historia, tendrá que documentar algún día que Miami es lo que es gracias a los cubanos. Los cubanos lograron eh, crear un ambiente de desarrollo, de inventiva, de emprendedores, que a su vez le abrió el campo a los centroamericanos, a los colombianos, a los propios haitianos. Eh, y hoy Miami es la ciudad más diversa de todos los Estados Unidos de América. Eh, curiosamente, cuando la ciudad de Miami se incorporó como ciudad en 1896, se tuvo que hacer por una elección, porque las ciudades en los Estados Unidos solamente se pueden hacer cuando los vecinos que viven en un área determinada votan. En mayoría. Curiosamente, en aquella elección que se hizo el 28 de julio de 1896, eh, unas damas muy activas eh, llamadas Mary Brickle eh, y Julia Toto, eh, que hoy mucha gente piensa que son carreteras, eh, pero. O centros comerciales. O centros comerciales, <laughs> pero son eh, mujeres de carne y hueso. Es la única ciudad creada por mujeres en los Estados Unidos, por cierto, la ciudad de Miami. Eh, y entonces esas damas fueron a buscar a unos eh, pescadores bahamenses que vivían en un lugar que ellos le habían puesto Coconut Grove. Eh, y entonces pues los invitaron a votar. Y la historia cuenta que casi un 50% de los que votaron para incorporar a Miami no eran nacidos en los Estados Unidos. En el año 2010, el último censo que se hizo en este país arrojó que en la ciudad de Miami, el 60% de los residentes de la ciudad de Miami no eran nacidos en los Estados Unidos. Y eso eh, dice mucho de una ciudad que ha tenido sus dolores de parto, porque. Ah, han pasado muchas cosas en esta ciudad, pero hoy, hoy nosotros aquí en Miami podemos considerarnos como residentes de la tercera ciudad de los Estados Unidos. Primero está Nueva York, después Los Ángeles y después Miami. Y eso no es eh, que uno lo diga porque lo supone, eso es porque todas las estadísticas eh, dicen por las distintas categorías. Miami es... Eh, le llaman el Wall Street del Sur, Miami es el puente de las Américas, Miami eh, tiene una serie de condiciones, un, ha tenido un crecimiento extraordinario. Yo tuve la suerte de, de presidir por el momento más difícil y por el momento cúspide de la ciudad de Miami cuando en, cuando en los ocho años de nuestra eh, alcaldía en la ciudad de miami se invirtieron 53 mil millones de dólares en construcciones en infraestructura y ahora pues miami es una gran ciudad y eso eh, yo creo que es gracias a los eh, a los eh, emigrantes gracias a los exilados eh, gracias a las personas que han venido aquí con la intención de que sus hijos sean mejores que ellos y eso es lo que han logrado con estas generaciones nuevas ¿Qué falta por transformar en Miami? ¿Qué, qué habría que mejorar? Yo creo que primero la tolerancia eh, aquí pues eh, somos muy apasionados en todo, debíamos aprender eh, de los Estados Unidos donde eh, donde los políticos se dicen cosas y después se van a almorzar juntos. La tolerancia eh, es importante. Yo creo que la calidad de vida. Yo creo que desgraciadamente hay dos ciudades: eh, una que es una ciudad glamorosa, extraordinaria, y otra que es una ciudad pobre. Eh, tenemos que eh, mejorar los mecanismos para evitar la desigualdad eh, porque hay muchas personas que viven de cheque a cheque, hay muchas personas que tienen dificultades en la vivienda, pero a pesar de eso, yo creo que Miami ha logrado su cometido y el cometido que se ha logrado es que el mundo reconozca que los inmigrantes aportan a la sociedad. Nosotros somos... Eh, la, el, eh, el espejo de una eh, sociedad múltiple eh, donde todo el mundo es distinto, luce distinto, pero eh, que hace lo posible por, por sobrevivir y por avanzar y por luchar. Y yo creo que lo único que necesita Miami para ser perfecta es tratar de mejorar la desigualdad eh, entre las distintas clases y los distintos barrios, a abriendo nuevas oportunidades para que esas personas se desarrollen, me imagino. Yo creo que sí, pero además de eso, no solamente es poner la gente a trabajar, sino hay que tener compasión. Hay personas que no pueden trabajar, hay personas que, que simplemente eh, tienen deshabilidades. Y, y simplemente esas personas no pueden ser tiradas a lo largo del camino a la orilla o a la cometa. Eh, los gobiernos tienen la responsabilidad de ser compasivos, eh, tienen la responsabilidad de invertir eh, para ayudar a, a esas personas. Y, y yo aprendí mucho eh, en mis años de comisionado, en mis años de alcalde. Eh, porque, porque el, el, el ser pobre no es un estigma, el ser pobre eh, es porque hay personas que eh, se han dedicado a trabajar en las cosas que han podido eh, y hoy en sus años de retiro pues eh, están pasando muchas uh, dificultades y hay personas que están en la calle eh, como eh, pues simplemente porque fue un, un golpe duro que recibieron pero esas personas se les ayuda para que se vuelvan a levantar eh, y, y hay muchísimos casos hay muchísimos casos eh, de una segunda oportunidad y eso es lo importante que hay aquí en miami y las comunidades ayudan a, a... O sea, tratar de desarrollar que también no solo el gobierno tenga el peso de ayudar a esa gente, sino que las comunidades también, ¿no? Las iglesias, lo, bueno, la, la, las asociaciones. De... En Miami está el mayor número de agencias caritativas eh, de todo el sureste de los Estados Unidos. Eh, aquí hay agencias que ayudan a muchísimas personas por nuestras condiciones. Nosotros aquí tenemos eh, personas que llegan eh, sin nada eh, y tienen que recibir. Por ejemplo, eh, caridades católicas. Procesaba 20.000 balseros cubanos al año hasta que se eliminó la política de pies secos y pies mojados. Eh, y les conseguía una casa, les, 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 les daba alguna ayuda. Eh, hay, hay, yo tuve la suerte de, de inaugurar en la ciudad de Miami varios proyectos eh, para jóvenes con deshabilidades extremas que es mantenido gracias a, a la caridad de muchos donantes eh, privados. Eh, la, esta es una ciudad donante esta es una ciudad eh, que tiene corazón porque muchas personas se ven en esa gente como ellos mismos pudieran haber sido eh, el, el superintendente de escuelas del condado Miami Dade Alberto Carvalho un portugués fue homeless, fue desamparado eh, ...vivía en, en bancos en la ciudad de Nueva York... Eh, ...y hoy ha llegado a lo que ha llegado... ...simplemente porque eh, arañó el piso... ...para lograr el sueño americano. Años atrás cuando estabas en, en el periodismo... ...también pudiste testificar ante, ante Naciones Unidas... ...ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU... ...y también estuviste allí con tu esposa Raquel. Sí, efectivamente, yo... Eh, Raquel jugó un papel muy importante en el tema de los derechos humanos y Ginebra. Todos los años iba. Eh, yo estuve varias veces, pero Raquel iba todos los años a la Comisión de Derechos Humanos. Los comunistas cubanos la vituperaban, la, hasta la maltrataron en varias ocasiones físicamente, eh, pero ella estaba allí y yo tuve la suerte de que me permitieran eh, argumentar eh, sobre el tema de los derechos humanos eh, ante las Naciones Unidas, ante otros organismos oh, internacionales, porque además yo creo que es la labor que tienen los periodistas. Los periodistas en este mundo donde vivimos no pueden ser imparciales. Eh, tienen que ser objetivos, pero no pueden ser eh, imparciales. Eh, y por eso cuando yo llegué a Radio y Televisión Martín fue muy eh, curioso que en la reunión con los presentadores lo primero que yo les dije es, bueno, aquí en este lugar, eh, a partir de este momento, se le puede decir a Raúl Castro dictador eh, y tirano. Y me dieron las gracias. Y me dieron las gracias, ay gracias, eso a veces no se permitía aquí. Eh, así que, eh, y hay que ser objetivos. la noticia tiene que ser confirmada, pero eso no quiere decir eh, que no se califique a las personas como son. La historia es como es, no como la han querido eh, reescribir. Y para mí un dictador es una persona que no ha sido electa por todo el pueblo en forma democrática y eso es lo que pasa con Maduro, lo que pasa con Raúl Castro, con este monigote que hay en Cuba, etc. ¿Tienes esperanza en el futuro de Cuba en libertad? No, definitivamente. Yo, yo pienso que lo que ha pasado en Cuba en términos de cambios que no son cambios eh, muestran que al fin el, el efecto biológico eh, se está produciendo en cuba es decir eh, los cubanos se dieron cuenta hace algún tiempo que fidel no duraba toda una eternidad y se murió eh, y eso pasa con eh, con el menor ahora que, que también tiene problemas de salud y vamos a ver a una familia disfuncional eh, luchando por, por las migajas del, del poder, pero además de eso, y curiosamente, ya estamos viendo manifestaciones organizadas en todas partes del territorio nacional y son orgánicas, no son organizadas por el exilio, no son organizadas por organizaciones. Recientemente, eh, en unas 20 ciudades se congregaron frente a, a panadería, gente a protestar el mismo día, eh, hubieron muchos arrestos, pero claro, ya el arresto es común, ya no es noticia, pero nuestra misión también es hacer la noticia eh, para que el mundo la reporte. ¿Qué es la fe para ti? Bueno, la fe es la certeza de que los buenos vamos a ganar y, que, y de que las buenas causas van a ganar, porque sí, porque si Dios está con nosotros y Dios está porque son causas buenas, pues nosotros no podemos perder. ¿Cómo has podido llevar una vida como un hombre de fe y, y, y combinarla con todo lo otro que has hecho, el periodismo, el, el servicio público? Bueno, pues eh, yo, yo me imagino que como todos los cubanos, ¿no? que cuando truena piensan en Santa Bárbara. Eh, y, cuando, y cuando yo me encontraba eh, en medio de las balas eh, en África o, o en Cuba, y yo siempre decía, San Judas, protégenos, eh, Dios mío, protégenos. Así que es el, la fe está eh, inscrita en el DNA de, de todos los cubanos, queramos o no. ¿Qué es la libertad? Y la, la libertad es, eh, en Cuba, poder gritar dos veces abajo Raúl Castro. Eh, en Cuba solamente se puede gritar una vez. Eh, la libertad es lo que pasa aquí en los Estados Unidos, que, que hay una prensa contestataria, que hay gente que si quiere vota y si no, no vota que hay gente que decide mudarse y nadie le dice que no se puede mudar, hay gente que quiere estudiar lo que quiere estudiar y lo estudia. Eh, el libre albedrío yo creo que es la libertad. Tus dos hijos, Tomás y Raquel, han más o menos seguido tus pasos en cuanto a las comunicaciones y, al, y a la política. Eh, ¿Cuál es tu legado para, para tus hijos y tus nietos? Bueno... Eh, el, el legado que yo quisiera dejar es que les dejé un apellido limpio. De, eh, estar en la política no es fácil, pero el apellido eh, siempre ha sido limpio y yo creo que esa es la mejor fortuna que se les puede dejar.